Bueno, nos vamos con los ciertos y falsos. Tengo por medio de Skype a David desde su casa. David, buenas noches. ¿Estás bien, papá? Buenas noches. Sí, todo bien. David, comenzamos los ciertos y falsos. Preparado, un minuto. Tiempo, ya. Durante la Primera Guerra Mundial fue escrito el diario de Ana Frank. ¿Cierto o falso? Cierto. No, falso. Próxima. Las ciudades de Calcuta y Bombay pertenecen a India. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Punto. Próxima. Las personas que viven en el pueblo de Cabo Rojo se conocen como caborriqueños. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Caborrojeños. Próxima. La banda Nirvana en el disco Nevermind tiene en la portada un bebé y un billete adentro en una piscina. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. La capital de Hawái es Maui. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, es Honolulu. Próxima. Los vigigantes son las caretas muy populares que son lucidas en la feria. ¿Cierto o falso? Cierto. No, son lucidas los carnavales. Próxima. ¡Tiempo! Cuatro acertadas entre Neisha y David. Quien gana o quien está adelante es David, Alex. David se acaba de llevar, gracias a National University College, $200. ¡Felicidades, David! Gracias. David, felicidades. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana.